Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. Y hemos llegado al final del recorrido por este maravilloso mundo energético que son los chakras. En este episodio voy a compartir información sobre el séptimo chakra, Sahasrara. Abrir este chakra en su totalidad nos permite conectarnos con el denominado Samadhi, ese estado excelso, elevado, de autorrealización, de iluminación. Si bien puede parecer una tarea ardua y quizás puedas pensar que lograrlo solo es para algunos pocos, mi propuesta es que continúes trabajando en cada chakra progresivamente e ir escuchando tu propio tiempo. Si bien puede parecer una tarea ardua y quizás puedas pensar que lograrlo solo es para algunos pocos, mi propuesta es que continúes trabajando en cada chakra progresivamente e ir escuchando tu propio tiempo. Quizás experimentes chispazos de plenitud, de iluminación, y a no desanimarse y de manera muy compasiva, amorosa, continúa trabajando para buscar tu bienestar y no poner el foco o orientar tus intenciones a alcanzar un resultado determinado o vivenciar una experiencia elevada, ya que en mi opinión esto genera expectativas, ansiedad y frustraciones y al no conseguirlo. Entonces, paciencia, todos podemos con práctica ser la mejor versión de nosotros mismos. Así como el primer chakra representa nuestra conexión con la Madre Tierra, el séptimo es nuestra conexión con lo divino, con Dios, el cosmos, el universo, la fuente, como desees llamarlo. Al nacer tenemos nuestro séptimo chakra abierto y con el correr de los años él mismo se va cerrando, vamos perdiendo nuestra conexión con el todo. Es por eso que es una gran tarea trabajarlo y poder abrirlo paulatinamente para colaborar en nuestro camino de evolución, de crecimiento personal. Veamos ahora algunas características. Su color es blanco o incluso violeta. La ubicación es en la coronilla, justo ahí encima. El elemento que lo representa es la energía. Sentido que lo representa, ninguno en particular, todos. ¿A qué lo asociamos? A la capacidad de trascender, a integrarse, a aprender. Partes del cuerpo que lo representan. Bueno, la cabeza, el cerebro, todo el cuerpo, la glándula pineal. El mantra asociado no tiene, es el silencio. La misión y el funcionamiento es donde se asienta la perfección suprema del hombre. Es la fuente y el punto de partida para la manifestación de todas las restantes energías de los chakras. Sería como el lugar en que nos encontramos como en casa. Desde aquí partió nuestro viaje hacia la vida y aquí regresamos al final de nuestra evolución. Todo cuando captamos, primero intelectualmente y después intuitivamente, adquiere ahora una comprensión completa. Con el desarrollo y apertura de este chakra, también se disuelven los últimos bloqueos limitadores de los restantes chakras y las energías comienzan a vibrar con las frecuencias más sutiles, más elevadas. Funcionamiento armónico. Al desarrollar este chakra, puedes experimentar y observar que tu conciencia se encuentra en calma, distendida, y en ese estado vives tu auténtica esencia. Sientes que no hay separación, sino que te encuentras unido con el todo. Te encuentras abierto a la percepción y vibraciones sutiles. Tu ego no es ya el que domina tu vida, sino que está al servicio de tu yo superior o conciencia profunda. Puedes experimentar una sensación de despertar, de claridad, de fuerte presencia interna. Te encuentras conectado con la fuente y ahora las respuestas o lo que deseas saber radica en tu maestro interior, que esté en conexión con la vastedad del universo. Cuando este chakra se encuentra disminuido o debilitado en su funcionalidad, acá decíamos que, bueno, la apertura y armonización y trabajo sobre cada uno de los chakras nos puede brindar experiencias de plenitud, conocimiento y capacidades. Sin embargo, sin la apertura del séptimo chakra, podremos experimentar sensaciones de separación, ahí está, y por ello no estaremos liberados totalmente de una sensación de angustia.
Puedes incluso notar que si este chakra se encuentra debilitado o poco trabajado, que experimentes como sensaciones de inseguridad, miedos o incluso desorientación en relación a tu vida. También es muy común, y dependiendo de la etapa en la vida en la que te encuentres, que experimentes el miedo a la muerte. Hasta aquí contás con información muy breve, resumida, orientativa del séptimo chakra, que espero te sirva como una llave, ¿sí? como un indicio para que continúes profundizando en tu estudio de los chakras. A continuación me gustaría, como hemos hecho en episodios anteriores, acercarte una guía, una sugerencia para iniciar tu trabajo sobre este chakra. Recuerda que más que una receta o modelo a seguir, no hay mejor guía que la que vos puedas elaborar acorde a tus necesidades, ya que vos te conocés mejor que yo y podés aprender de vos mismo más que de toda la información a la que puedas acceder. Probá, jugá, explorate, tratá de percibir, detectar, tomar conciencia de tus necesidades. Veamos algunas. Experiencia natural. Puedes subir a alguna cima, sierra, ladera de la montaña en contacto con la naturaleza y en silencio contemplar el lugar. Cerrar tus ojos y llevar la atención a la zona de tu coronilla sin esperar nada, simplemente estar ahí en presencia. Mediante música y meditación. Podés buscar música de cantos sagrados, algún mantra. Por ahí podés estar en silencio, sin sonido externo, es lo que yo te sugiero. Mientras estás en silencio, podés colocarte en postura de meditación y respirar profundamente, sin moverte. Si te llegan a aparecer pensamientos, juicios, o estás inquieto, no te resistas. Con paciencia y amorosidad, busca conectarte con tu respiración, suave, pausada, inhalando por nariz y exhalando por nariz. Podés buscar una respiración abdominal, muy lenta. Si no sabés o no conoces una postura de meditación, podés, por ejemplo, buscar en internet postura meditación Zazen, con Z, Zazen, o postura de loto. Y si no, también podés sentarte en una silla, espalda erguida, mentón paralelo al piso, hombros levemente hacia atrás, pies apoyados en el piso, piernas a 90 grados, manteniendo una postura sin esfuerzo, sin tensiones, estar ahí en presencia, respirando, en conexión contigo mismo y con lo trascendental. A través de la cromoterapia. Este chakra es activado por el color violeta o blanco que actúa en expandiendo la zona coronal. El color violeta provoca una transformación del espíritu y del alma y los abre a dimensiones espirituales. El color blanco, por su parte, integra los dos distintos planos de la vida, superior, y abre el alma a la luz, al conocimiento, a la sanación. También se puede trabajar este chakra mediante la gemoterapia. Puedes emplear la amatista, que proporciona tranquilidad, llena de vida, en la que se disuelven las angustias, transmite confianza, favorece la meditación y la inspiración. También con el cristal de roca, que aporta claridad y luz al espíritu y al alma y promueve el conocimiento espiritual. Podés tenerlas en un altar o un ambiente donde vos solés frecuentar. Podés también mirarlas, incluso podés llevar algunas en tu bolsillo y tocarlas durante el día o cuando sentís alguna sensación o querés conectar, ¿sí?, con esas sensaciones que hemos descrito anteriormente y así conectarte con lo trascendental para ti, ¿sí?, con la expansión de tu ser. O llevar, mientras las tocas a las piedras, llevar tu atención a tu zona de la coronilla, ¿sí? Incluso cuando entras en contacto con ellas, podés sentir como que un haz de luz se expande, como una luz blanca, ¿no?, que ingresa por allí, por tu coronilla, trayendo calma, unión, conexión con el universo, pureza. A través de la aromaterapia. El aroma del olíbano que se emplea en las ceremonias provee un efecto sublimador sobre el espíritu y sobre el alma y purifica la atmósfera. Permite dejar de lado lo cotidiano, las preocupaciones mundanas de nuestra mente y profundizar en la capacidad de la fe, elevando nuestra alma a un plano donde pueda convertirse en receptáculo de la luz divina. El aroma de la flor de loto también puede ser utilizado. Posturas de yoga.
Como lo mencioné en los episodios anteriores, existen varias formas de estimular este chakra, así como también en los anteriores. Te sugiero siempre tomar conciencia de tus capacidades, de tu propio cuerpo, para comprender qué es lo que hoy se encuentra más disponible para ti. Te sugiero que si no tenés experiencia en la práctica de yoga, consultes con un instructor capacitado para que pueda orientarte acorde a tus necesidades. Puedes comenzar a explorar por internet colocando la frase cómo activar el séptimo chakra con posturas de yoga o yoga para trabajar séptimo chakra o similares. Lo que puedes hacer como una guía inicial es sentarte en el piso, en postura de loto, semiloto o bien las piernas cruzadas, espalda erguida y en manos en posición de rezo a la altura de tu pecho y respirar suavemente llevando tu atención a la coronilla. También podés, si sos un practicante más avanzado y teniendo mucho cuidado, hacer digamos alguna postura invertida como palo de cabeza por algunos minutos. Otra variante puede ser la posición de árbol, que básicamente consiste en colocarte de pie. Por ejemplo, colocas la planta del pie derecho en el canto interno de tu muslo, no en la rodilla, formando como un ángulo agudo, ¿sí? Y luego, buscando el equilibrio, juntas tus manos como en posición de rezo y las elevas por encima de tu cabeza, respirando suavemente, llevando la intención hacia arriba. Bueno, hemos concluido el episodio de hoy y también nuestro maravilloso viaje a través de los diversos chakras. Quiero saber qué has aprendido hoy y cómo lo vas a aplicar. ¿Qué entendés hoy por trascender? ¿Qué sería para ti sentir una conexión con el universo, con la fuente o como desees llamarlo? ¿Qué resonancias, qué sensaciones te genera todo esto que estuvimos compartiendo en relación a los chakras? ¿Sentís conexión con algo más o te encontrás con sensaciones de angustia, de separación? ¿Qué necesitas para empezar a trabajar, a integrar tu camino espiritual, ¿sí? Según lo que vos entendés por espiritualidad? ¿Qué necesitas para trabajar, para integrar tu camino espiritual según lo que hoy entiendas por espiritualidad? ¿Cómo vas a hacer para integrarlo en tu camino en profundización de cada chakra y llegando al séptimo chakra y expandirte y conectarte con lo que para vos es trascendental, para lo que vos es importante? Ha sido un gusto y gracias por compartir este maravilloso mundo energético. Este podcast de hoy ha terminado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Y a donde quiera que desees ir en tu vida, recuerda: microacciones, nada heroicas.